Es una. ¡Canta, vieja! Perdón, no quería decírtelo a ti. Es que el pueblo se llama así. Cantavieja, localidad de Teruel en la comunidad autónoma de Aragón, con una población de menos de 1000 habitantes, realmente es un pueblo con encanto. ¿Te mola? Con monumentos, historia y naturaleza, Cantavieja fue uno de los enclaves históricos de mayor relevancia del maestrazgo turolense durante la Edad Media. De trazado medieval, invita a callejear y disfrutar de sus rincones, arquitectura, museos y sus espectaculares miradores. Se respira paz y silencio. Y después del desayuno, salimos. Salimos de Cantavieja por la carretera A226 hacia Mirambel, dirección Mirambel, para poder observar las maravillosas vistas que tenemos de Cantavieja desde esta carretera. Buena ruta, amigos. Vistas de Cantavieja. Está situada sobre un peñón calizo a 1300 metros de altitud y desde esta carretera tenemos unas vistas impresionantes. Ya hemos hecho el cambio de sentido y vamos buscando el inicio de la Silent Route. Aquí a la derecha tenemos el cartel que nos dirige, cogiendo este desvío a la derecha, a Ejulbe. Y ya estamos viendo el inicio del cartel de Silent Route. Y a un amigo con una Cam 1600 que también la va a empezar. Ya estamos en la ruta del silencio. Este paisaje montañoso y muchas veces agreste, con climas extremos de contrastes, han hecho que esta comarca del Maestrazgo tenga una muy baja densidad de población. Por eso, en esta ruta del silencio, podemos disfrutar de la soledad, de escuchar el silencio, del sosiego y del paso del tiempo lentamente. Llegamos a Cañada de Benatandú. Su estampa desde la carretera es preciosa. Es la villa más alta del Maestrazgo. Cañada de Benatandú. Cañada hace referencia a paso de ganado. Y Benatandú es un indicativo de origen musulmán. Dejamos
dejamos atrás esta población de menos de 100 habitantes y seguimos con la ruta. La naturaleza nos invade. Estrechos del río Cañada. Ahora me pongo yo. Que no, que ya salgo. Joder, esto es espectacular. Seguimos ruta. Seguimos. Seguimos recorriendo los maravillosos kilómetros panorámicos de esta carretera, de esta ruta del silencio tan especial. Este paisaje realmente te inunda la vista y te engrandece. De lo grande y lo inmenso que es esto. Si es que parece que te marea. Vamos a coger este desvío a la derecha, dirección a Tronchón. Vamos a ver la Torre Gorge. Carretera para moto trail. ¡Qué envidia de GS ahora mismo! Ahí está la torre. Masía fortificada típica del maestrazgo, construcción típica ganadera agrícola familiar. Y llegamos a Villarluengo. También enclavado, como muchos pueblos del maestrazgo, en un alto rocoso al borde de un barranco. Salimos de Villarluengo. En su término municipal se encuentra el monumento natural de los órganos de Montoro, hacia donde nos dirigimos ahora.
Bueno, pues estamos llegando a los órganos de Montoro. ¡Espectacular! Río Pitarque. Si el nacimiento del río está ahí, pues por ahí irá el río. Vamos a parar aquí en este mirador. Obra de arte de la naturaleza. Se llama órganos de Montoro por la forma similar a los tubos de un órgano. La acción del agua, viento y hielo han creado esta grandiosa obra natural. La protagonista ahí se aprecian los tubos. Y llegamos al monumento a la cabra montesa y símbolo de esta llamada ruta del silencio. The Silent Route, la ruta del silencio. Chulísimo, chulísimo. Mirador a la Sierra de Arcos. Skyline de todo el horizonte que estamos contemplando. Con la moto, curvas maravillosas. Paisaje espectacular. Y con mi mujer que me acompaña hoy, que está disfrutando enormemente. ¿Nos vamos? Sí. Venga. Espera, mírame. Y aquí está la francesita deseando hacer más curvas. Seguimos ruta. Slow drive. Mira, está grabando la cabra.
Rejulve. La ruta está llegando a su fin. Y ahí tenemos el cartel fin de ruta. Vamos a comer ahí enfrente en el hotel Venta La Pintada, que me lo han recomendado. Luego esta tarde iremos a ver la cima de San Pedro, algo muy curioso y especial. Y será el vídeo de la semana que viene. No os lo perdáis, porque entre otras cosas, se me cae la moto.